Vete para allá. Mira qué lindo este verde. ¿Quién más le falta su borda? Venga, ven. Aquí da lo de la, esa. 80, me dijo. ¿Cuánta? 80. ¿Está al revés? Lo que están diciendo. Querida directora Juana Polanco, queridos profesores. Enrique. Nos despedimos de grandes amigos y maestros a quienes le agradecemos por su compañía durante todos estos años y permitirnos llegar hacia una meta cada día más. Quiero agradecer a nuestro Padre Celestial por habernos dado la vida y con ella todas las bendiciones que tenemos. A nuestros padres por habernos elegido esta escuela, que nos brindó su amor y apoyo. A nuestra directora por su apoyo incondicional. A la Fundación Suchi por su amor incondicional. Solo me resta decir...
10. Esta canción. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los voluntarios que vienen desde New Jersey con la representante David Shane. Buenos días a los voluntarios de la República Dominicana, graduandos y graduandas, a la directora Juana Polanco, maestros y maestras, a todos los familiares y amigos que se encuentran esta mañana. Muy buenos días a todos. Y al igual que todos ustedes, mi meta no se detuvo ahí, sino que seguí estudiando y con la ayuda de Dios. 上次记得帮助之下呢，他完成了高中的学业。大学，他是礼拜六都到首都去念大学，念会计系。那他也勉励在场的所有的学弟妹呢，有一个更好的未来。 Con los valores que enseña la Fundación Suchi, podemos aprender que una vez uno aprende algo, debemos ser sano para enseñarle lo que nosotros sabemos. 慈济学校呢，在这个社区只是一个种子的开始。 en la comunidad, al igual que en el otro. Por favor, tienen que ponerse las cintas en el frente. La señora directora es la encargada de ponérsela al lado. No se pongan la cinta al lado, es al frente, la encargada. Oh, no.
Bueno, yo lo hago porque primeramente es muy, muy valorable que debo de hacerlo, porque agradezco a muchas personas que nos han ayudado, porque si no fuera por ellos no estuviera aquí hoy en día ni estuviera siguiéndose adelante. ¿Y estuviera sin la escuela? Primeramente, yo creo que esa fue una de las mejores escuelas que estudié. Antes había estudiado en una escuela en el Bonao de Higüey llamado Seno Santana. Pero ahora yo entiendo que hay que valorar lo que en verdad se debe de hacer y lo que en verdad se hace con buena voluntad y con amor. Pero uno recibe una fuerza de lo alto, del Dios Todopoderoso, que le ayuda a uno para uno avanzar y uno seguir hacia adelante. Y uno, verdad, no puede retroceder, aunque uno vea la situación como esté. Uno no puede decir no puedo, sino siempre pienso de parte del Señor que hay que seguir. Bueno, en realidad yo espero de todos ellos, principalmente de Ana Felicia, verdad, que ya que uno ha puesto su esfuerzo, de que ella, verdad, no se quede ahí pasmada, sino que ella avance y llegue a la cima. Y que así como ella tiene ese deseo, verdad, y con mi ayuda, que ella pueda dar por gracia lo que por gracia ella ha recibido. ¿Todo ingeniero? Mi nombre es Maribel Martí Aquino y para el futuro y realizar quiero ser ingeniera civil. Ingeniera civil quiero ser cuando hay que hacer una escuela, una casa, para poder y esforzarme y ser algo de ser del futuro. Mira la cámara. Yo me siento muy bien y gracias a los maestros por haberme dado este puesto y gracias a ustedes por haberme graduado en este año escolar. Gracias. La diferencia de la escuela Xuxi con otros centros educativos es la organización. Cómo los estudiantes tienen un comportamiento diferente, donde usted puede visitar la escuela y hay una disciplina, un orden. Y el centro educativo permanece limpio. Cuando usted lo visita, preguntan si los estudiantes están ahí porque están en el aula. Y usted puede llegar y no va a encontrar un desorden. También que las paredes permanecen limpias sin rayarlas. Usted puede ir a otro centro educativo y podrá ver que las paredes están rayadas, pero en la Xuxi eso no se hace porque desde el inicio se le enseñó junto a la Fundación Xuxi a respetar el centro educativo y a cuidarlo. Bueno, la pobreza. Sí. La educación tiene problemas porque hay muchos padres que son pobres, niños que vienen de hogares muy pobres y tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder asistir a la escuela. Muchas veces ellos van a la escuela sin desayunar, muchas veces enfermos y muchas veces no tienen uniforme, pero gracias a Dios que allá en la escuela Xuxi tenemos la fundación que nos ayuda, que ayuda a los estudiantes.